¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un sábado más en su programa Sinergia Cefía, deseándoles también un feliz año y los mayores de los éxitos para este año 2024. Gracias nuevamente por su sintonía, por acompañarnos todos los sábados a las 2 de la tarde para tratar temas de gran interés para todo el país en materia de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. Y como todos los sábados, este no va a ser la excepción, vamos a tratar de un tema muy interesante y es cómo construir de manera sostenible, pero también conociendo cómo podemos aportar y también qué alianzas están generando para llevar adelante ese tema en nuestro país. Y por eso es que nos acompaña el ingeniero Guillermo Carazo, quien es el director ejecutivo del Cefia. Muy buenas tardes, don Guillermo. Feliz año también. Feliz año, Teresita. Buenas tardes. Feliz año, bendiciones, salud y éxitos a todos los que nos están escuchando en este 2024. Y bueno, también le damos la bienvenida al ingeniero Eric Mata, de la Dirección de Proyectos e Investigación del CIFIA. Muy buenas tardes, don Eric. Feliz buenas tardes, Teresita. Feliz año. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar por acá con vos y con don Guillermo. Bueno, muchas gracias. Y de nuevo, como les decía, vamos a tratar de manera muy sencilla para que la gente también pueda entendernos y pueda involucrarse en todo este tema que está tratando el CIFIA de manera muy intensa, don Guillermo. Para poder acercarnos con más, más personas involucradas, empresas, organizaciones, para que podamos realizar prácticas admirables con el medio ambiente. Así es, Teresita. Para nosotros, como colegio, realmente durante los últimos meses, prácticamente el último año, la agenda ambiental es muy importante. Y hemos generado en el Colegio Federal de Inmigrantes Arquitectos una unidad de cambio climático, por ejemplo, donde estamos analizando el impacto que esto puede llegar a tener en obras de infraestructura y en el tema construcción. Eso no es un secreto que el sector construcción es uno de los sectores que más afecta en los temas del, del cambio climático y por lo tanto es importante tener ese tema presente. Otro tema importante en esta agenda ambiental, que precisamente colabora con ese fenómeno, es la construcción sostenible, que es de lo que queremos hablar hoy. La construcción sostenible es muy importante porque es una construcción que pasa a ser sostenible con el medio ambiente usando varios parámetros que tal vez ahora vamos a explicar más adelante, pero la ventaja de esta construcción. Es que el Colegio Federado está buscando muchos incentivos para que la misma se dé, cosas de las que queremos hablar ahora, y además también explicar qué, en qué consiste para que cada vez más los costarricenses no le tengan miedo al tema y cada vez más nuestras construcciones sean sostenibles, amigables con el planeta. Bueno, así es, don Guillermo, y dentro de poco vamos a empezar a explicar sobre todas estas iniciativas y en qué consiste, pero sería muy oportuno, don Eric, que podamos explicarles a nuestros televidentes qué significa construcción sostenible. Perfecto, bueno, es, es un tema realmente muy bonito, hemos construido durante mucho tiempo, pero es hasta hace recientemente poco que el mundo ha generado una agenda verde, ha empezado a diseñar casas de manera sostenible, edificios, materiales, y más recientemente que el proceso de producción en la obra, que normalmente lo vemos como que es sucio, hemos ido diciendo, bueno, ¿será que la construcción siempre tiene que ser sucia o puede ser una industria limpia de construcción? con prácticas de prefabricación, con cosas sencillas, inclusive hasta huertas, hemos visto en los proyectos que se llegan a dar. Y quisiéramos dejar el mensaje de que no es algo caro, es algo que con creatividad y con un poco de esfuerzo y cariño se puede lograr. Ahí quería poner un ejemplo, don Eric, tal vez para que también nuestros televidentes se puedan ubicar, porque de repente nos imaginamos siempre una casa muy gris, ¿verdad? O tal vez que hacerlo ambientalmente sostenible. Eh, se va a incorporar más matitas, ¿verdad? O más el color verde. ¿Cómo quitarnos un poco ese estigma? ¿Cómo poder combinar estas dos, ¿verdad? Estas dos versiones gris que usted menciona que es socio con, el, con la parte sostenible. Las construcciones típicamente habían sido vistas como obras transitorias en donde las personas tenían derecho de hacer cualquier cosa, un desorden, un desperdicio, que las bolsas de cemento salían volando a la casa del vecino que incluso las, los alimentos de los trabajadores eh, quedaban tirados en las aceras. Ahora lo que buscamos es que el proceso sea más limpio, que sea un proceso a donde podamos estar pensando en reutilizar los materiales, las famosas errors de reutilización, reciclaje, eh, evitar, eh, tratar de reducir. Entonces, en, en la medida de lo posible, tratar de que la construcción sea vista como una industria limpia. Y, y se puede lograr, como decía, a bajo costo y con mucha creatividad. Y donde también, Don Guillermo, participan distintos actores, ¿verdad? Porque ahí también participa eh, el mismo cliente que es el que le están construyendo su casa, el profesional que estamos contratando o a la empresa que estamos contratando para, para la construcción de nuestra vivienda, si nos ubicamos ahí. Parte de lo que andamos buscando con la construcción sostenible es este, usar una economía de agua durante toda la obra del proyecto. Por ejemplo, es uno de los pilares en que Bandera Azul de Ecológica califica. Y la parte de la electricidad, tener economía de electricidad, y ahora Eric podrá profundizar un poco en esos detalles, que se usen materiales reciclables, que se usen materiales estandarizados que generan menos desperdicio, que haya menos desperdicio y menos basura y escombros en la, en la construcción, estas cosas también disminuyen la cantidad de accidentes porque hay menos, operati menos operaciones a realizar en obra y todo eso va ayudando a que el ambiente sea más sostenible. El programa Bandera Azul Ecológica que tenemos en el CEFIA precisamente puede darle a las construcciones, desde una vivienda unifamiliar hasta un megaproyecto inmobiliario, una, un galardón que le puede decir, usted en el diseño está diseñando con características de construcción sostenible y usted puede tener la bandera azul de construcción sostenible para unos planos constructivos y sale en el mismo sello del permiso de construcción ese sello que puede servirle a los bancos o al INSS o a las municipalidades para generar incentivos. Y eso es lo que como colegio hemos ido buscando, ese tipo de incentivos. También durante el proceso constructivo, se puede obtener la bandera azul durante el proceso constructivo donde se está certificando estas buenas prácticas y se tiene la bandera. ¿Qué son incentivos de construcción financieros? Eh, con el Banco de Costa Rica, por ejemplo, eh, tenemos un, un programa de construcción sostenible. Ellos aportaron 100 mil millones de colones están casi precolocados, ya está el primer proyecto de desarrollo inmobiliario realizado y se puede financiar hasta una vivienda. Eso quiere decir que una persona que tenga sus permisos de construcción puede ir a solicitar un crédito verde y un crédito verde suele tener uno o dos puntos menos en la tasa de interés y menores costos a la hora de formalizar el crédito. O sea que la misma inversión que se está haciendo se recupera con los beneficios financieros. También hemos, como Colegio Federal de Ingenieros, hablado con otros bancos. Hemos hablado con el Banco Nacional, Banco Popular, el BAC, y hay otros bancos, la grup el Grupo Mutual, Mutual Cartago, para tratar de hacer esto mismo. También con Banca Internacional, como el BCI y el BID, tratando de buscar fondos verdes internacionales que puedan servir como una banca de segundo piso y darle financiamiento a los bancos costarricenses para incentivar cada vez más este tipo de... Don Guillermo, tal vez porque ahorita se acerca la expo construcción a partir del 24 de enero en el Centro de Eventos Pedregal, que además los esperamos por allá en el stand que vamos a tener en el Cefía para poder conocer detalles sobre eh, la categoría de bandera azul ecológica construcción sostenible, que bien usted lo menciona, eh, y vamos a brindar todos los detalles, además aquí en pantalla estamos colocando el correo electrónico si desean eh, obtener alguna información adicional sobre esa categoría. Surge la idea, eh, surge más bien la pregunta en el sentido de si es, estas mismas eh, opciones de financiamiento son factibles ahí en, en, en la Expo Construcción o si pueden ir algún, al banco, por ejemplo, de Costa Rica, que usted nos está poniendo de ejemplo, para poder obtener ese financiamiento. Así es, ya el Banco de Costa Rica tiene el programa, efectivamente pueden asistir ahí y consultarlo. Los otros bancos también están empezando a manejar créditos verdes. Y es bueno que el público sepa que estos créditos pueden tenerle ventajas financieras para que busquen a los bancos y soliciten este tipo de créditos. Bandera azul del CEFIA es una de las formas en que se puede mostrar la, que la construcción es sostenible. Hay otras formas, suelen ser más caras también, pero la ventaja es que entremos en ese chip de la construcción sostenible. Por ejemplo, con las municipalidades, con la Municipalidad de San José firmamos un convenio para que un proyecto que tiene bandera azul de construcción sostenible pueda construir hasta un 30% más de lo que permite el plan regulador. Eso incentiva al desarrollador inmobiliario a hacer una construcción sostenible porque va a poder tener un desarrollo un poco mayor. Eso se logra gracias a que el plan regulador de la Municipalidad de San José tiene un, un artículo que permite esto. Nosotros como Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos nos ponemos a disposición de las municipalidades para que en los planes reguladores que se estén realizando tengan incentivos a la construcción sostenible también de esta manera. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y al volver seguimos hablando sobre construcción sostenible. En M tienda encontrarás el outfit para toda ocasión. Todas nuestras prendas se encuentran en tendencia y a precios súper accesibles. Te invitamos a visitarnos en nuestra tienda física ubicada en Acervi. Plaza Geiza, local número 5. Además, a seguirnos en nuestras redes sociales y también pueden hacer sus compras por medio de nuestro WhatsApp y nuestra tienda virtual. Hacemos entregas a todo el país por medio de correo de Costa Rica. Jornadas técnicas CEPIA. La realidad de las problemáticas nacionales explicada y analizada por expertos. Organiza el CEFIA y sus colegios miembros en alianza estratégica con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, Colpe. Algunos de los temas serán agua potable y saneamiento, infraestructura vial, tecnologías 5G, Energía, Vivienda, entre otros. A partir del jueves 8 de febrero, les invitamos a seguir el detalle de cada jornada por las redes sociales del Cepía y el Colpe. El tribunal tenemos una serie de vías de información, empezando por nuestra página web www.tse.go.cr, ahí puede en una sección de votante informado ver exactamente cuál es esa oferta política, ver un fichero cantonal, por ejemplo, cómo estamos en nuestros indicadores y nuestro cantón pues tiene amplios espacios de mejora donde te es más importante saber escoger. Pero abogamos por ese voto razonado, porque también desde nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, por ejemplo, hasta haciendo una simple llamada telefónica o mandando un mensaje de texto al número 1020, no solo ahí vamos a poder observar. Cualquier persona podrá saber dónde votar. O sea, no solo el cantón, no solo el distrito, sino la escuela, el número de junta y hasta el número de elector va a poder saber para poder ir. Recordemos que tenemos 12 horas para poder ir a votar el próximo 4 de febrero, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero además, antes de ir, ojalá que podamos dar una revisadita. ¿Cuáles son esos partidos? ¿Cuáles son esos candidatos? ¿Qué propuestas hacen? Eric, y me voy a pensar porque ya pues posiblemente a más de uno en casa ya convencimos de que vaya por ese financiamiento de construcción sostenible. Pero bueno, para construir su casa sabemos que tienen que asesorarse con un profesional de ingeniería o de arquitectura. ¿Qué papel funge este profesional dentro de la construcción sostenible precisamente de mi casa o del proyecto en que esté pensando desarrollar? Qué bueno que mencionas, Teresita, los papeles. Empezamos por las personas dueñas de los proyectos. Ellos tienen un papel importante que es interesarse en esto, querer que su proyecto sea mejor, buscar al profesional que los pueda guiar en esto. Tanto las personas interesadas como los profesionales pueden acercarse en el colegio. Aquí con todo gusto los podemos asesorar. E incluso las empresas constructoras que están queriendo participar en programas como Bandera Azul y similares, de vez en cuando sacamos el ratito para sentarnos y explicarles sobre esto. El papel de profesional es fundamental porque eh, eh, empieza desde el diseño, a la hora de conceptualizar la obra como una obra sostenible, pero también en el proceso constructivo, poder diseñar un proceso limpio. Y recordemos que también las obras son casas que nos van a durar o edificaciones de 30 a 70 años. Eh, Imagínese usted cuánto ahorra en electricidad, en agua, en una descarga adecuada de aguas residuales a través de tantos años de operación. Todas las obras sostenibles nos convienen a todos, le convienen al país y al planeta. Claro. Y de en la manera, también cuando nos ubicamos desde el punto de vista de la parte constructiva, usted nos daba unos ejemplos al inicio eh, sobre algunos desperdicios o dónde ubicar algunos, eh, algunos espacios en cuanto a materiales. Eh, esa guía, me imagino, también vendrá de la mano también de ese mismo profesional. Sí, correcto. Desde el momento que usted selecciona los materiales, tratar de que los materiales tengan baja huella de carbono, baja huella de agua, porque la huella de agua es una que normalmente no se habla, pero es igual de importante que la huella de carbono, el agua es la vida del planeta. Seleccionar esos materiales que sean amigables, que hayan sido producidos con baja huella, y luego el uso de los materiales. Por ejemplo, hay prácticas de modular diseño para que cuando usted... Llegue a hacer la obra, las paredes tengan una forma y un tamaño que calcen con los tamaños comerciales de los materiales, de tal forma que se eliminen ese montón de, de desperdicios, triángulos, este, eh, tiras de materiales, etcétera, sino que todo vaya calzando. Eso es importante. Luego, la gestión de residuos en la obra es muy importante. Tratar de que se desperdicie lo menos, pero luego darle un segundo y hasta un tercer uso a todos los desperdicios. Hemos ido donde eh, obras en donde Primero utilizaron algo como formaleta, luego lo utilizaron como escalera, luego lo utilizaron como cierre perimetral y luego lo utilizaron para un poste de iluminación y ahí van utilizando las cosas. Cada vez vemos como las personas que trabajan en construcción piensan en que las obras provisionales no sean desechables, sino que los acompañen de una obra a la otra. La bodeguita me acompaña de una obra a la otra, la desarmo, la armo ya no en la bodeguita aquella que hacía con madera, con láminas de zinc y luego las desechaba, sino que me van acompañando las luces, los mismos servicios sanitarios temporales, todo es portátil, todo puede ir acompañando y así se gasta menos y se le saca más provecho a los materiales. Claro. Y de repente también me surge la consulta si alguien en casa nos está viendo también, ya tengo mi casa, pero me gustaría también implementar algunas prácticas eh, sostenibles en mi hogares. ¿Es posible después de construir, al hacer una remodelación o una ampliación William, Efectivamente, tal vez aprovecho aquí, Teresita, tu pregunta para explicar un poco el tema del programa Bandera Azul. El programa Bandera Azul tiene 19 categorías. Nosotros en el Colegio de y Arquitectos trabajamos con la categoría 15 eh, y esa es la que se refiere a construcción sostenible. Efectivamente, esos son temas de sostenibilidad durante el proceso constructivo que además genera algunas cosas como pueden ser los temas de economía de agua a través de llaves, escusados eh, eh, que genera, consumen menos agua, temas de electricidad que consumen menos electricidad. Pero también hay una bandera azul de sostenibilidad que funciona para oficinas y para viviendas, donde uno podría sacar la bandera azul de que el uso de esa edificación es sostenible. Ejemplo, una, un local comercial, un centro comercial podría obtener su bandera azul de construcción sostenible de diseño, también puede obtener su bandera azul, otorgadas aquí en el CEFIA también de la construcción, mientras se está construyendo, pero si ese centro comercial lo opera 50 años, puede tener una práctica sostenible año con año, que se renueva con otra bandera azul, esa sí si no la administra el Colegio de Ingenieros, pero el programa de bandera azul, y aquí queremos como colegio agradecer a este programa, que tiene 30 años, la confianza que le ha dado a nuestro Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, para manejar la bandera de construcción sostenible. Pero hay otra bandera de sostenibilidad, del uso de la sostenibilidad, que se puede también obtener en industrias, en zonas francas, en comercios, en oficinas y en residencias. Excelente. Y cuando hablamos de todo ese tema, don Guillermo, también me surge la consulta en el sentido de cuán avanzados estamos en Costa Rica sobre este tema. ¿Estamos comenzando o, o ya vamos en, más encaminados que, que al inicio? Realmente estamos comenzando, pero como bien lo dijo Erika al inicio, es algo que está empezando desde hace una década para atrás, tal vez un poco, uno, unos cuantos años más hacia atrás, pero está empezando a tomar fuerza cada vez más y ya es un hecho de que ya tenemos a los bancos muy interesados, bancos internacionales o multiregionales eh, ofreciendo créditos verdes en este sentido y realmente es una ola que vino para quedarse. Costa Rica, aunque estamos empezando. Estamos mucho más adelantados que el resto de los países de Centroamérica. De hecho, el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos ha hablado con sus homólogos centroamericanos para poder tratar de darles apoyo técnico en este sentido. También, por ejemplo, agradecemos al BESI, que nos hizo una donación para generar un curso sobre qué es construcción sostenible y ese curso es asincrónico. Es como una serie de Netflix. O sea, hay gente que puede venir aquí al Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, se si lleva el curso, es un curso que dura seis semanas. Y te capacita en todo lo que es construcción sostenible y te capacita también en obtener, este, qué tengo que hacer para que mi proyecto obtenga el galardón Bandera Azul y poder acceder a los beneficios que hemos estado conversando. Ese curso lo logramos con el apoyo de Grupo Mutual y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y ya hay gente matriculándose para el curso de febrero, que creo que está lleno, y estamos ya abriendo para un curso en abril. Si nos aumenta la cantidad de inscripción es un curso que podríamos dar incluso mensualmente. La capacitación es fundamental definitivamente. Es fundamental. Vamos a nuestra última pausa comercial y al volver seguimos conversando con nuestros invitados especiales el tema de construcción sostenible. En M Tienda encontrarás el outfit para toda ocasión. Todas nuestras prendas se encuentran en tendencia y a precios súper accesibles. Te invitamos a visitarnos en nuestra tienda física ubicada en Acerí, Plaza Geisa, local número 5. Además, a seguirnos en nuestras redes sociales y también pueden hacer sus compras por medio de nuestro WhatsApp y nuestra tienda virtual. Hacemos entregas a todo el país por medio de Correos de Costa Rica. Jornadas Técnicas CEFIA, la realidad de las problemáticas nacionales explicada y analizada por expertos. Organiza el CEFIA y sus colegios miembros en alianza estratégica con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, COLPE. Algunos de los temas serán agua potable y saneamiento, infraestructura vial, tecnologías 5G, energía, vivienda, entre otros. A partir del jueves 8 de febrero, les invitamos a seguir el detalle de cada jornada por las redes sociales del CEPIA y el Colp. En el tribunal tenemos una serie de vías de información. Empezando por nuestra página web, www.tse.go.cr, ahí puede en una sección de votante informado ver exactamente cuál es esa oferta política, ver un fichero cantonal, por ejemplo, cómo estamos en nuestros indicadores y nuestro cantón pues tiene amplios espacios de mejora donde te es más importante estable escoger. Pero abogamos por ese voto razonado, porque también desde nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, por ejemplo, hasta... Haciendo una simple llamada telefónica o mandando un mensaje de texto al número 1020, no solo ahí vamos a poder, cualquier persona podrá saber dónde votar. O sea, no solo el cantón, no solo el distrito, sino la escuela, el número de junta y hasta el número de elector va a poder saber para poder ir. Recordemos que tenemos 12 horas para poder ir a votar el próximo 4 de febrero, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero además, antes de ir, ojalá que podamos dar una revisadita, cuáles son esos partidos, cuáles son esos candidatos, qué propuestas hacen. Don Eric, es importante también poder eh, recalcarle al, al, a toda la, la audiencia que tenemos en ese momento en Sinergia. El poder brindarle también opciones para poder ir en, en ese camino de seguir optando por esas buenas eh, prácticas. Y yo pone el ejemplo ahora que don, don Guillermo Vino explicaba en el, de bandera azul eh, ecológica en otra categoría, sobre algunas opciones que se pueden estar dando. Pero incluso me gustaría que vayamos un poco más allá sobre ese fin del CEFIA en poder incorporar a cada vez más, eh, más personas, profesionales, incluso pienso en los estudiantes de ingeniería de arquitectura en este momento que están, eh, cómo remarcar bastante sobre este tema e impulsarnos en que esta es la línea en la que debe irse. Correcto. Bueno, ha sido muy interesante también a nivel educativo, a nivel universitario, pero incluso desde la primaria y secundaria. Ya se ha comenzado con una conciencia ambiental en todo lo que hacemos y la construcción no es la excepción. Me ha tocado ver, porque tengo algunos años de dar clases en la universidad, cómo el tema va creciendo departamentalmente, cada vez son más las muchachas y muchachos que hacen sus tesis en este tema. Eh, tenemos muchachas y muchachos que van a pesar la cantidad de, res de residuos, analizarlos, ver el uso para los residuos, entonces se, se involucran mucho en aprender. Pero quisiéramos recalcar que no es solo en el ámbito universitario. El programa Bandera Azul ha sido muy interesante en el sentido de que es como una escuelita de la gestión ambiental. Escuelita en el sentido de que yo puedo ir logrando la sostenibilidad de mi obra o, como decía don Guillermo, de mi casa que ya está construida o del diseño con pequeños pasos que voy dando poco a poco y voy siendo asesorado. O sea que no necesito una maestría ni una especialidad para realmente poder hacer y querer que mi proyecto sea sostenible. Entonces, nos interesa que todo el público se vaya formando en la medida de sus intereses y sus capacidades, tanto a nivel universitario, para que lleguen ojalá aquí a incorporarse al colegio, pero que también las personas que quieren tener sus casas funcionando apropiadamente y que quieren un mejor país y una mejor comunidad. Excelente. Don Guillermo, ¿cuál es el principal reto que tiene el CEFIA sobre esa temática de construcción sostenible? Vos lo mencionaste anteriormente con el tema de capacitación, porque realmente nuestro interés como colegio es que la mayoría de la construcción en Costa Rica sea construcción sostenible. Y eso no se refiere solo a las grandes obras. La mayoría de la construcción de nuestro país son pequeñas y medianas obras. Entonces tenemos que llegarle a todos los profesionales de ingeniería y arquitectura para que esta práctica sea la práctica, sea la forma en que se hacen las cosas. Los incentivos que podemos conseguir financieros. De posibilidad de desarrollar mejores cosas de acuerdo al plan regulador de cada una de las municipalidades. Lo que hace es llevar a cada uno de nuestros profesionales a buscar esta construcción sostenible para poder mejorar no solo nuestra situación país, sino la situación de cada proyecto en específico. Y también a las personas que nos están viendo, que están pensando en construir, sea residencias, comercio, que sepan que esta práctica existe y que analicen ahora que están, que están pensando en construir. ¿Qué ventajas puedo yo tener si hago esto? Además de beneficiar al planeta, la importancia de tener cada vez más cuidado sobre la sostenibilidad de nuestro planeta es también el hecho de que mi proyecto, yo también tengo una, un beneficio individual por hacerlo de esta manera. Entonces ahí estamos juntando hambre con ganas de comer. Ese es nuestro gran reto como Colegio Federal de Mineros y Arquitectos de poderle llegar a la mayor parte de las obras de este país que se realicen con metodologías y prácticas de construcción sostenible. Muchas gracias, don Guillermo. Vamos haciendo el cierre de este programa y me gustaría que pudiese brindarnos un mensaje final, tanto don Guillermo como don Noel. Bueno, nuevamente agradecerte el espacio. Cada espacio de estos es muy valioso. Invitar al público a que se nos acerque. Con muchísimo gusto podemos analizar sus proyectos, darles ideas, guiarles. Como decía Teresita, asesorados con profesionales en la materia, que hagan sus obras siguiendo los lineamientos. Eh, y que se pueden lograr cosas maravillosas y obras de las que estemos realmente orgullosos sin importar el tamaño. Pequeñas, medianas, grandes, todas son, eh, pueden tener acceso a esta forma de trabajar. No, Guillermo. Gracias, y Agradecerte también el poder participar en este programa. Incentivar a todos los costarricenses a que, si van a construir, busquen a un profesional de ingeniería y de la arquitectura que los lleve de la mano en el tema de construcción sostenible, que les ilustre los beneficios que pueden tener para su obra, y también un llamado a todos los profesionales de ingeniería y arquitectura que se acerquen al Colegio Federado para tener capacitación en este tema, orientarlos en lo que es la obtención del, del galardón bandera azul ecológica en construcción sostenible para sus proyectos. Bueno, muchas gracias, don Eric y a don Guillermo de Verdad, por haber... He eh, conversado sobre ese tema tan interesante. Sé que estamos comenzando el año y los vamos a volver a reencontrar aquí en Sinergia para seguir tratando de temas de gran interés para nuestros televidentes. A ustedes también en Casita, muchas gracias por habernos acompañado y recuerden que los esperamos en Expo Construcción a partir del 24 de enero en el stand del CEFIA para poder tener más detalles sobre construcción sostenible y los temas que desarrollamos nosotros aquí en el CEFIA que tengan que ver con ingeniería, arquitectura, consultoría y construcción. Nos vemos el próximo sábado.